Me contaron que trajiste dos chicas que saben mucho de esto y explicaros un poquito cómo es la movida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Verás, verás. El taekwondo es una mezcla de ping-pong con fútbol tenis. No, la idea es que el deporte se difunda un poco acá. Arriba. Por eso te hemos traído acá, la federación ya existe. Y bueno, no, ahí los partidos se juegan a tres sets. Tienen que. Se juegan duplas, tienen que tocar máximo tres veces cada el equipo. O sea, los máximos de toque son tres toques. Pasarla por el otro lado. Es fácil. Es fácil para el que sabe. A ver, las chiquilinas van a hacer una demostración. Nombre y colegio. Victoria. Victoria, ¿cuántos años te dedicas al tenis? Hace poco, porque está hace pocos años acá en mi país, pero vamos a explotar. Así que ya fui con esto. ¿Vos sos? ¿Y cómo andas para esto? Más o menos, estamos muy nuevas. Bueno, muy nuevas, pero pregunto, ¿no? De curioso. Estoy seguro que si desafían a más de uno acá le gana. Pues, aparte, Dani, algo más digno que lo que podemos hacer nosotros. No, ¿sí? Mucho más digno. Vamos a hacer una demostración. Mira, las chiquitas van a jugar. Ahí, vamos a la cancha, sí, la cancha. Con nosotros. No. Ay, jueguen ustedes. No me dejes pegado que hay un montón de gente. Lo que necesitamos es un poco de espacio. A ver, chicos, hagan lugar ahí, que vamos con la cara ahí. Vamos arriba. Bien, ahí. Vamos. Bueno, vamos con los niños, ¿eh? ¿Cómo? Muy bien. ¡Ahí! ¡Punto! ¡Gol! Sí, punto para vos. Punto para ellos. Nosotros decimos que punto para vos. Sí. Bueno, vamos luego. Si te pasa vos para atrás, igual. No, te veo bien para esto. Sí, estamos acá. A ver, dos, tres. Qué mal que tiene, pero esto porque puedo avanzar. Que no nos mate la presión, ¿eh? No se pongan nerviosas, ¿eh? No vale. ¿No vale? Atención, que vamos a hacer un mini campeonato en breve y el ganador se va a llevar la camiseta retro que tiene Adri de Uruguay. Aquellos que se quieran apuntar, 500 pesos la inscripción, nada más. Sí, 500 pesos. 500 pesos cada uno. Un par y yo la camiseta. Bueno, vamos arriba. Muy bien. Dale, Adrián. Hay alguien que las quiera retar. Alguno que las quiera retar. Apaga toda la mano el otro. Dale, Nico. Vamos. Vos tienes que ser de mí, Nico. Aquí que tiene pinta de jugar el tío. Dale, vamos. Hay uno ahí. Me falta uno. Dale, uno. No salimos ninguno. Dale, vos. Ahí está. La gente que se retira un poco del escenario, así está. Atención. Informa, pinche una cerveza con alma. Al conductor del coche Audi, matrícula 45727C, presentarse la puerta del banco. Atención. ¿Cuánto termina, perdón? El Audi es suyo, señor. El Audi, no, Nico. No, en este momento el recibir a uno de los comunicadores, a los mejores comunicadores que tiene la República de Uruguay, que va a estar haciendo un comentario de este partido, lo tenemos al licenciado Orlando Pettinati. Fuerte el aplauso. Es una mezcla de la mosca. Lo mejor que tenemos. Bienvenidos a Monumento. Muy bien, Pettinati. Está una porquería, la verdad para mí es un no. ¿Qué? Pero recién arranca el partido. No saben dominar la pelota, estoy viendo algunos partidos. ¿Qué se ganan acá? Vamos. ¿Hay algo de nacional? Vamos. No, no hay nada nacional de camiseta de Lugo. Hay otra pareja, Nico y qué más. Franco. A Nico, antes lo conozco. No se conozco con los tambores. Este es el mejor. Hay un gran partido, pero escuchen porque tengo la presencia de un gran jugador mañana. No sé si saben que juega Luis Suárez y quiero un fuerte aplauso porque va a estar Luis Suárez acá. Tenemos acá Luis. Bueno,
Bueno, la verdad que para mí es una alegría muy grande, ¿no? Bueno, sí, la verdad que como vos decís, ¿no? Para mí es una alegría muy grande estar presenciando el bueno del campeonato de John Pinball, ¿no? La verdad que las personas que juegan al John Pinball es una persona humana. Activa, ¿no? La verdad que para mí es una alegría muy grande, son todas personas humanas que... Qué bueno tener sentimiento como una persona que es humana, ¿no? ¿Cómo sale mañana el clásico? Bueno, para mí ganamos 8-0, ¿no? La verdad que tengo una expectativa muy grande, ¿no? ¿Cuántos goles mañana? Bueno. Se perdió la pelota. Necesitan una mano acá, no sabes jugar, me gusta increíble. Esta chica sí juega también, ojo. ¿Para qué quieres pedir esto? Esto es un afano, están ganando las chicas 4-5-5. Dale Nico. Para, si viene eso, levante la mano quien quiere ganarse la camiseta de Uruguay acá. Miren cómo está, camiseta retro, divina. Para eso van a tener que jugar, ¿eh? Van a tener que jugar. Porque sabés quién juega bien al pinball. Lionel Messi juega bien al pinball. Es buenísimo. Mirá, Messi Junior acá. Acá tienes a Messi grande, mirá. Para mí es una alegría muy grande. Estar con todos los chicos. Aquí en Monumento, me parece que es un invento muy lindo, creo que es para las chicas. Las chicas juegan, ¿no? Los chicos desastre. ¿Antonella juega así, Leo? Sí, Anto juega, sí, juega así. Lo que no hace es trabajar, pero juega así, juega. ¿Viniste para ir mañana al parque? Bueno, sí, la verdad, lo que creo. ¿Qué dice? Por favor. No, fue el gol de las chicas. Estamos a favor de las chicas. Va a arrancar el campeonato, va a jugar el chico este. Ustedes no juegan porque ustedes son profesionales. Pará, precisamos una pareja más. Una pareja más, arriba. Acá, ya el hombre, ya mirá. El canario López Martínez, mirá, de capucha. Canario. ¿Y las chicas no se animan? Sí, también van a jugar. Pará, el canario Martínez, bra. ¿Vos y qué más? Pará, esto es así, el que gane tres partidos seguidos, tres, se lleva la sortija de ustedes. A dos goles. Son tres partidos seguidos, hay que ganarle ahí. Bueno, muy bien, hay lugar ahí porque fue... Hay que ganar tres, el que pierde va saliendo, el que gana tres partidos. Pará, esa tres, sí. A tres goles. Hagan la corta que no nos vamos más. Empezó por ahí. Bien, amigos. Lo que pasa es que viene Uruguay, vamos arriba. Venedásela para que cabecee y mire como vos me. Pero si no hay algo. Pero para que se la pase. Tranquilo. Por favor, a ver, vamos. 2-1. 2-1, 2-1. Si hacen cámara, ¿eh? Si hacen cámara. Es a 3. Hace trampa que no hay goleo. 2. Le pegó con 3, ya está. Bueno, si ganan 3 partidos seguidos, se gana la camiseta. Hay cola para jugar. Un pequeño comunicado para decirles a la gente que está sobre la valla, que no se recueste sobre la valla, no se puede entrar a la cancha, pero aparte tengan cuidado con la valla porque hace un ratito se cayeron algunas. Y después los que compren comida de acá abajo, vengan para el lado de la platea a comer, no coman alrededor, así la gente circula y evitamos cualquier inconveniente. ¿Sí? Vamos arriba, vamos arriba. Muchas gracias, Germán. Por favor, vamos, nadie, puede ser. ¿Puede ser que esté Pablo Javier Bengochea acá? Sí, claro. Bueno, sí, les habla Pablo Javier Bengochea y bueno, no hay dudas que para mí es una alegría muy grande estar hoy aquí en el Estadio Centenario, no hay dudas. La verdad que te felicito, Pablo. Esto va 1-1, Pablo. 2-1 acá, padre e hijo arriba. No les quiero meter presión, pero si hace el gol nada, ¿eh? A ver, padre e hijo, dejate de ganar, es un chiquilín chico. 2-2. 2-2. 2-1. 2-2. Vamos. 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 Vamos.
se acercó Pelistri. A ver, Pelistri. No, también se le pega Pelistri. Y Julián, Julián. Sí, ahí entró. Bueno, vamos arriba. Está lindo esto, ¿eh? Vamos. Se prepararon para pegarle los varias. 1-0. Vamos. ¡Qué partidazo, por favor! Nacional, Nacional, mañana. 1-1. 1 igual. ¿Vos, padre, Nico, también, eh? Está fuerte, Valverde. Está bien, Valverde. Veamos, Pagarito. Este tiene la pinta. 1-0. Este tiene pinta grave, ¿eh? No, este es bueno. ¡Es bueno! ¡Esto diga! ¡Si gana el próximo! No, si gana el próximo, se gana la camiseta. Le toca al padre. ¡Padre, Nico, también ahí! ¡Padre, Nico, padre, Nico! ¡Vamos! ¿Cómo me gusta la familia? ¡Qué increíble! ¡Es el gobierno! ¡Vamos! 1-0. Mi padre lo mira. Un igual, ¿eh? Se pasó de fuerza. Bueno, vamos arriba. Ahí va el pajarito. ¿Cómo juega, pajarito? ¿Cómo juega? ¡Pará! ¡El padre no juega, boludo! ¡Pará! 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 ¡Está cuidando! ¡Está cuidando! ¡Pará! ¡Pará! ¿Cuánto vamos acá? Porque no sé. 2-1. 2-1, ¿eh? 2-1 ustedes, si sacan ganas, ¿saben? Vamos, se sacan luego, se anota. Se anota, Pepe. Toma. El padre es el que va. El que va. El padre es el que hace trabajo en el liceo, no aporta un solete, ¿viste? Se sale la nota. Es el padre de Miguel. Es el padre de Miguel. Facundo Pelistri, ¿en qué? Pelistri tiene un amigo, uno que juega con él. Juan Pablito, 3-0, barrió para eso. Pará, ¿cómo salió? Dos. Este es el tercero. Perdiste, amigo, 3-0. No, va. Le doy el más y le perdí. Ahí está el programa de quién. 1-0. No, 1-0. 1-1. Ahí no se cae complicar. Toma, ¿no? Puede ser que esté Chengue Morales acá, yo no. 3-1, acá. Vamos. Chengue, analizame. Para la hermana y hermano, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué se gasta en el mar? Porque sabe. Está volando, se pone una puta. Sabe. Bueno, 1-0, padre hijo. Esto es un crack, ojo. 2-0, padre Nico. Máximo 3 toques, no te digo porque acá. No te pongas botón. Máximo 3 toques. No somos profesionales. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. ¿Viste? Lo dije, no. Lo mató, el saque es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno el saque? 2-2. ¡Oh! Estuvieron a un partido, todos estuvieron a un partido. Todos están a un partido a ganar. Vamos. Esto termina piñata, te digo. Esto termina mal. Los amigos de la Facebook. 1-0. Vamos arriba, 1-0. El sacando es un infierno, este. 2-0. 2-0, mañana. 3-0. 3-0. Arriba. Si gana en el próximo partido, se gana la camiseta. Si gana el próximo partido, la camiseta celeste. La camiseta de Uruguay, la que todos quieren, así que. ¡Vamos arriba, eh! Mirá cómo está. Igual ya está asustado, mirá. Ganó con la cabeza. Está fuertísimo el saque. Ganó con la cabeza aquí en el campeón. Es impresionante. El cabezón. 2-0. Y se puede. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡2-1! Ahora, patalo uno. No podés fallar ahí. Bueno, que juega. ¡Ojo, ojo! ¡Está! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Hay una camiseta. Sancho, ¿cómo te escuchás? ¿Qué edad, Sancho? 12. No, pensé, Sancho, sabés que tenés que escuchar. Pará, ¿dónde jugás? Cabeza juega ahí. No, y ahora lo está haciendo juvenil, ¿verdad? ¿Tenés contratista allá? ¿Tenés contratista?
Mucho gusto, Germán. Te aseguramos un futuro óptimo. ¿Te gustaría llegar a ver? Quiero un aplauso para Sancho, que compañera también, hay una sola parte del medio. A ver, para la compañera. La vamos a enviar a la hora, tranquilo. Ahí va. Fotito. Foto para la prensa. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa, todo. Acá hizo la mista. Oh, me gusta la juventud. A partir de este momento va a comenzar la conferencia de prensa con los ganadores. Primera pregunta de la uno por medio, por favor. Vamos arriba. ¿Qué tal, Juancho? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Sancho! Al nombre de primera. ¿Cómo estás, Sancho? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué te pareció el partido? Contame. Bueno, partido de frío, con mucha vuelta. Ya se mete casi. Ya sufrimos la vuelta. Bueno, ¿A qué le quieres dedicar el triunfo, Sancho? Le quiero dedicar el triunfo a mi compañero. Sí. Y a mis primos, a mi papá, que es el presidente de la Federación. ¡Qué emotivo todo! ¿A quién votás? ¿Qué piensan hacer con el término, chicos? Espera, un día cada uno. Para que hacer una pregunta. ¿Papá es el presidente de esto? Está todo arreglado esto. ¡Devuélvame la plata! ¿Cómo es? ¡Devuélvame la plata! ¡Pero vamos a dejar de robar un poco! El pibe que ganó, el padre es el que trajo la tabla. ¡Yo no sabía! ¡No, yo me quiero matar acá! ¡Ahora se la dejó! Queremos hacer algo bien y no nos sale tampoco. ¿Faltó para presentar a un invitado, licenciado? No, estamos bien. ¿Qué se siente estar a nivel de cancha con el pueblo? La verdad que me siento bien, veo muchas familias. Por suerte andan con cartera las mujeres. ¿Volvieron las carteras? Sí, por suerte volvieron las carteras. Estamos en un gobierno donde se permiten todas esas cosas. Veo mucho olor a no quiero meterme en política. Decirle que los quiero mucho, vayan a ajustar. ¿Cómo ve el clásico para mañana, para cerrar, licenciado? Mañana ganamos 3-0. Bien. Dos de Luis Suárez y uno en contra de Ramos. Amargo, me grita Ramos. Amargo, le grita ahí. Un amigo, disfruta la facha que tiene. Gracias. Este rostro, este de Arno. Bueno, vamos a dejar por acá, vamos a subir la música. Vamos a dejar por acá. Porque en un ratito. Eso. Se viene una entrevista con el gran Lucho Romero. Sí. Y también tenemos al Indio Olivera por acá, que nos va a dar una enorme. Vamos a estar sorteando camisetas de Peñarol y Nacional. Camisetas de Peñarol y de Nacional Retro, como esta que vino de Uruguay, bueno, de Nacional y de Peñarol están estupendas. Así que los invitamos en un ratito a arrimarse porque queda la camiseta de Nacional y también la de Peñarol. Arriba, vamos.